What's happening, everybody? How you guys, all doing today? Good. good. Not yeah. as good as you. Yeah, Yo, you, you, you got your win. You got Yo, man, I'll tell you what, though, it was it's freaking worth it. I was so hyped. You know, I I apologized to his team because I like I missed weight by half of you know by 0 0.5. Fucking sucks. And I was like, uh, you know, it's like, damn, so sorry because it's part of the job. And I and I messed up on that one. But you know what? Going to the fight, I'm like. Where to fight. I was hyped up, man. I was hyped up. I was gonna. I was gonna ask later on, but that weight miss—was it just a miscalculation, or what? Was it because, like it you said, it was something that we're not accustomed to seeing from you? Look, it's. I. This was the first time in my entire professional career that I missed weight, so it was just a miscalculation on my part. And you know what? It's. I. I unfortunately had to bear that, and it. I still apologize to his team because that's. As part of you know, it wasn't professional. So, well, speaking of your actual fight, like during the broadcast, the commenters were using phrases like on point, crisp, technical striking, all that stuff. So is there anything specific that happened in this camp leading up to this that like led to just this performance that everyone seems to be praising online? I tell you what, I was myself. That's who I really am when I fight. I mean, look, you look back when I fought, uh, when I fought Dan Ige, that was my fight. I was moving around, making myself hard to hit. And I got back to my roots. My coaches were like, dude, just go out there and be you. Go have fun. Like be you. I don't know why. But like, I think in the, the my, my fight against Song, like I was that that wasn't me, and I was like, the hell. Even some previous fights, like even if I won, it's like, like that wasn't me. My coach was like, dude, be Julio, be you. Go out there. That's who you are. And then, uh, and, you know, it we execute our game plan, and you know, I can't thank my coaches enough for that. It's like they're awesome well speaking of your game plan anything from his game plan that he presented surprised you in there that maybe you weren't expecting actually you know i we he did everything we actually expected because he has that forward pressure he threw his spinning techniques which we were aware of so we made sure that every time that if i was going one way he was going to spin i went out the other way and it showed because during the round, you, I, I saw the look on his face, and he was frustrated, because when I was going one way, he tried to cut it off. I'm out the other way, and then I'm going the other way, and then I'm tagging, I'm tagging with the jab, and then, you know, I was able to just land my, my shots crisp. That's all part of the game plan, all part of Julio being Julio. And then finally, is there a timetable you want for your next fight? Is there any specific names you want? Because at this point, you fought a lot of the guys at 135. You got the title fight later tonight. Is there anyone specific you want, or a date in mind? Honestly, I don't know yet. Um, I guess you know beating a prospect that was supposed to be, you know, from a well-known camp from Charles Oliveira. If it puts me somewhere that's going to give me, you know, close to the top 15 and eventually break into the top 10, you know, I'll do it. But me and my coaches, Team Tiger Strowman, we're going to sit down, discuss it all. all right, we're going to plan out our next move. We'll be over here. What's did you, up? did you feel like you were getting overlooked in this fight? Because I feel like Santos came in with a lot of hype here, and it seemed like... I don't know if people forgot about you, but it just seemed like... Everyone was kind of behind him and pushing him, and thought it was just a, a foregone conclusion. And you're the the wily veteran in that octagon. Yeah. You know what? Look, I, I I saw it. Um, he's coming from from the from the champs camp, so I get it. You know, when the champ said, "Yo, I got this prospect he was coming up, who's this vicious machine," I'm like, they're like, all right, put him against this guy. So I think you know, I was gonna be, I maybe that's me. I thought I was gonna be used as a stepping stone, and I'm like, nah, I'm going in there. Look, I'm used to. Input with all the with the prospects, and I was like, ah, I'm gonna shut you down. So I was like, this is this is my night, and I'll tell you what, you no, know, it's still a lot of respect to him, but I'm like, nah, it's like, and even if people overlook me, I'm like, whatever, less pressure on me. How important was it? Strategically, to let him kind of like wear himself out a little bit because it seemed probably like three quarters into the first round, that's when you started to get the timing down. You took his best shot, and you could see your confidence growing and growing. How, how important was that aspect for you? It's actually, it was actually, um, it's very important to see that because the thing is, you know, he threw his best shot. We were like, okay, let's see what he comes out with, what he's going to spin with, what he's going to be, and let's see how he deals with being under the bright lights for the first time. Because that's a major thing. Look, I don't know what he was, what his mindset was at being in the biggest stage of them all. So I was like, all right, let's see how he does. And I'm like, all right, he's getting frustrated now. All right, he threw his spin. We got him all timed out. He just comes up, comes forward in one direction, throwing just the same things over and over. I'm like, all right, now we pick him apart. And we just suck to the game plan. Move side to side and just be Julio. <laughs> a lot of times when you're the first fight of the card, you're their table setter, but at the same time, Maybe the fans take a little bit longer. They want a pregame, perhaps, to to get in a little bit longer. But the fans here in Jacksonville, they came right out. It seemed like there were a lot of people in that crowd. Did that just amp you up, Were you surprised to see how many people are out there? I'll tell you what. It felt like when I fought in Boston for the first time in UFC 220 with a uh, Stipe and Ngannou for the first time. That's what it felt like. I'm like, yeah, as a crowd, I'm hyped up. I was so, especially because. A while back, I, they, they had a card here in Florida. I don't, I don't know. I forgot who it was, and I wanted to fight there because I'm originally, I was originally born here. So I was like, "Yo, I get to fight where I was born," and freaking it was amazing. The freaking Jacksonville crowd was great. Congratulations, man. Thank you, Julio. ¿Unas preguntas en español? Claro. Eh, ¿Cómo te sentiste? Eh, ¿Una pelea muy buena? Eh, cuéntanos cómo te sentiste. Háblanos un poco de tu desempeño. ¿Sabes que Yo estaba preparado, estaba listo para ir y, y, y dar plomo ahí en esa, en esa jaula. Porque yo sé que él venía con... Él, él, venía, él iba a ser agresivo. Es, es alguien que, que viene de un campamento que es duro, que pelean duro. Entonces yo sé que él me, me iba a venir con... Vea, me iba me a tirar la, la nevera y todo. Pero yo estaba listo, estaba preparado. Entonces yo tenía todo, you know, todos mis, mis coaches y... Hicimos el plan que está que pusimos uh, uh, enfrente. Entonces ya estamos listos. ¿Y por qué la falla de peso? Yo sé que intentaste hasta el último sí. segundo. Eh, cuéntanos qué pasó ahí, qué sucedió. O sea, que eh, yo, uh, calculamos algo malo. Entonces, y después, cuando estábamos tratando de bajar, lo último, porque cuando estaba, me, me manté en el, en el, en el a pesar, yo todavía estaba sudando en mi pecho. Entonces, pero nos, vea. Yeah. No calculé bien y no se nos acabó el tiempo. Entonces, por eso yo, eso, eso sí me molestó porque eso no era profesional. Y yo, cuando, y yo nunca he perdido peso. Entonces, fue mi primera vez y, y entonces, eso, eso sí me da pena porque no fue profesional. Y, y obviamente tuviste un mensaje en español eh, en tu entrevista dentro del octágono, háblanos un poquito de, del apoyo latino y de esa importancia que, que tienes para, para los latinos, especialmente obviamente los colombianos. Sí, sabes que yo le quiero abrir la puerta a muchos colombianos, eh, nos están dando más oportunidades para ir a pelear, eh, la gente ve, eh, la gente en Colombia que solo juegan solo fútbol, pero hay, hay gente que, que pelean. Que pelean y que les den una oportunidad, y yo sé que van a salir muchos más. Entonces, eh, si ayuden de alguna forma, y yo también tengo casi toda mi familia en Colombia, y tengo pues mi mamá que es de Nueva York, pero allá es donde está mi papá, mi abuela, mi, mi hermano, y casi toda la familia, toda mi familia es de Colombia. Entonces, le quería mandar un saludos a ellos y que los va a visitar pronto, pero sí, sí pero sí. La gente, la gente empieza a ver más colombianos, van a ver a, les van a dar más oportunidades. Ahora, Julio, eh, el muchacho era un protegido de, de Oliveira, la gente hablaba, tú escuchabas, ¿qué sentías cuando decían, no, si es protegido de Oliveira, debe ser bueno? ¿Sabes qué? Cuando decían eso, yo, yo solo, en seriamente, no ponía atención, porque cada vez que es un prospecto así uno no sabe cómo va a reaccionar a las luces de, la, de, de, este, de, de todo esto. Esto es, es algo que ellos tienen que aprender a lidiar con. Y yo ya lo he hecho, ya esta es mi... Oh, esta es ya, ocho, ocho, ocho veces peleando aquí. Entonces, yo ya estoy acostumbrado a eso. Y también eso, eso pone parte en cómo se sienten cuando están peleando. Mismo están nerviosos, mismo sienten alguna forma, no sé. Pero yo cuando decían era un prospecto es esto es esto de esto no pongo atención yo solo fui a hacer julio y solo fui a, fui a pelear ahora él es un prospecto y además es un veterano como tú dices tiene varias peleas en la, en la empresa sí. qué puerta te abre esto para ti y, y a dónde quieres llegar en seriamente yo quiero salir yo quiero tratar de entrar a los eh, a, lo, a los los uh, los 15 y después salir a los, uh, los uh, top 10 pero eso yo sé que tengo que, tengo que subir y hay una un, hay monstruos en esta división. Entonces, sabe que si me da una oportunidad para meterme ahí, la voy a tomar porque yo sé que esto es. Te, tuve que volver, volver a empezar después de mi última pelea. Entonces, esto me pone ya en otro lado que puedo volver a empezar a, a subir a la, al próximo paso. Julio, aquí atrás. Hola. Sé que te lo preguntaron en inglés, pero quería que nos lo dijera en español. La sensación de abrir la cartelera, ver tanta gente y empezar a tirarse golpes ahí arriba en la jaula. Sabes que no es la primera vez que me hacen a abrir una cartelera. La última que fue fue en, en Madison. Pero sabes que aquí me gusta porque hice mi pelea y ahora me puedo relajar, puedo ir a comer, puedo divertirme, puedo ver las otras peleas. Pero sabes que yo, yo me voy a... Me voy a, me voy a a ganarme mi puesto en, la, en más alto en la cartelera en el futuro, pero sabe que no importa porque fue enfrente de tremendo, tremendo, tremendo crowd en, en Jacksonville. En algún momento, porque se dieron duros, sentiste el poder de él o tú sentiste que le hiciste daño a él, que le diste duro. Yo sentí que le hice daño a él porque él ya se estaba poniendo eh, desesperado. Para él, 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 me quería noquear, esta era su única forma de ganar. Entonces, yo tenía eso enfrente porque se estaba frustrando. Cuando me movía de un lado al otro, entonces después, eh, yo sentía que él quería tirar, porque al último, él, él, él me dio la seña, vamos a tirar puño a puño, y yo dije, nope. no, me voy a, no me voy a caer en eso, porque ahí es donde lo cogen a uno y uno no quiere caerse en eso, ya cuando tengo la pelea. Felicidades. Muchas gracias. One more right here. Uh, Correct me if I'm wrong, but last year, did you not have a partnership with uh, naruto clothing line? I actually did with uh, Team Liquid. They, they did a, it's like a gaming it's like a gaming um, it's, it's a gaming stream team so they did a, they did an apparel like a collab with Naruto and I did it it was freaking awesome dude they sent me like this big capsule and stuff like I love anime man it's freaking amazing we're going to have to have this conversation after cuz I don't want no one man. Really cares about i got i got, like, you. I got we'll, you. Do, we'll, we'll we'll talk after i have a lot of questions you got it bro Julio. Eh, te enfrentaste a un oponente que me da la impresión de que en todo momento fue hacia adelante, pero cuando se sabía abajo en las tarjetas, pisó más el acelerador y es donde vimos que, que tu desplazamiento estuvo en point. ¿Era ese el plan contraatacar sabiendo que, que tu oponente iba a ir hacia adelante? Sí, él es agresivo, eso es lo que él quería. Él quería seguir derecho y a, a dar una vuelta, tirarme con unas esas o con un codo, pero él me quería apresurar y yo lo que me gusta hacer es moverme. Y cada vez que estaba haciendo eso, él se frustraba porque yo, a algún punto, le vi la cara a él. Y cada vez que le pegaba, él, no, él oh, yeah. estaba tratando de buscar la respuesta para esto. Y eso fue lo que le quité. Le quité eh, el chance para dar respuestas. Y cuando tiraba, lo hacía que, que pegara aire. Entonces. ¿Y qué balance haces de tu footwork y tu cabeceo en la pelea? En muchas ocasiones eh, te lograban acorralar en las esquinas de la reja, tú lograbas salir de allí. Y castigar, ¿qué balance haces eh, tú sobre este aspecto? Sabes que, eh, seriamente, eh, el, el balance en esto, eh, el plan era estar, es, fue paciencia, mucha paciencia. Porque si yo me empezaba a tirar puño a puño con él, él me iba, él me, él me iba a coger. Y eso es lo que él quiere, porque así es como él pelea. Yo estu, estuvimos estudiando las peleas de él, cada día, y cada día hicimos el mismo plan. Todos los días, así no importa cuántas veces lo hacíamos porque eso era lo que él iba a hacer y fue igualmente lo que hizo en su pelea. Muchas gracias Julio, felicidades. Gracias hermano. Saludos desde Puerto Rico acá. Hey. Saludos Julio. ¿Qué más? Mira, ¿cuándo tú sabías que tenías la pelea en, en tus manos eh, en ese tercer asalto que, que era el decisivo? Sabes que en la primera ronda cuando Wicke cuando me estaba moviendo y lo estaba tocando con el jab y después, cuando vi que le di una patada y, y él se casi que se cae, él ya vio que él, él, yo, ahí, yo no me tiré encima de él porque no me quería, no quería ponerme a, a peligro, porque él sí iba, iba a volver a levantar. Entonces tuve paciencia ahí y después, ya cuando vi que yo tenía sus su, su, su movimientos en el tiempo de él, ya ahí, seguí derecho. Oye, en términos de, de tu campamento, uh, allá TSMMA, Tiger Schulman, sé que entrenas con otros eh, descendientes de Boricua, Alain Good, Jimmy Rivera, que debuta allá mismo, eh, Shane Burgos. ¿Cómo ha sido entrenar con ellos y prepararte para peleas como esta? Esos son unos animales. Y yo creo que tenemos más... Tenemos... tenemos, Hay peleadores que están subiendo en, lo, en, en nuestro campamento. Gente que está viviendo de amateur a profesional. Tengo... tengo eh, el, el hermanito de, de Shane Burgos, Ryan Burgos, tenemos un, un niño que se llama Christian McCauley, que eh, se va a volver profesional. Eh, mi amigo eh, Rob Ricchio, que ya es eh, 2-0 en profesional. Eh, tenemos a, um, a Danny Ramirez, ya, un, otro Justin Mussolía, eh, Mancher Kara, que ya están profesional y van a subir. Esa van, van a ser el futuro. De nada.